Hello, good evening, guys. Welcome to the class number 11. We're going to start by showing the name of the topic of tonight. That is very important. In my opinion, it is one of the most important topics of this course. And it is information, questions, and answers. That's the topic of today's class. Information, questions, and answers. Como saben, lo más importante en una conversación son las preguntas. Si ustedes saben cómo hacer conversaciones, quiere decir que ustedes van a obtener o van a poder desarrollar conversaciones extensas e interesantes. Okay? So, welcome everybody. To start, let's see. I hope you had a very nice day. Espero que hayan tenido un buen día. So, what about Elizabeth? Good evening. Good evening, teacher. How Hello. Are you tonight? Everything okay? ¿Ya en casa? Yes. Okay. Okay. Nice. Perfect. Here we have also Francisco. Good evening, my friend. How are you doing? Good evening, teacher. More or less. More or less, okay. I hope you can be better tomorrow. Carla, hello, Carlita. How are you doing? Hello, teacher. Good evening, awesome. Okay, that's perfect. And here we have also Mario, Marvin, Flor, William, Helen, Jocelyn, and Ivania. So, to start in the class, I have the first activity, right? The first activity is like very simple, and it is about I can't stand. Cuando ustedes dicen I can't stand, es una frase que normalmente utilizamos para referirnos a algo que nosotros no soportamos. I can't stand significa no soporto y tenemos varios ejemplos. Let's see, for example, here I present you some examples. I can't stand when people throw garbage on the street. I can't stand noise. I can't stand gossipers and so on. Okay. So one by one, you tell me what is the thing that you can't stand. Vamos a comenzar con Abigail Elizabeth. Hello. Hello. De un solo voy a, vamos a ver acá. La tarea. Yes, what you can't stand, que no puedes soportar. Cuéntame. Hello. Okay, sí, vamos con esta actividad. Tarea. Okay. Yes. I can't stand loud sound. I'm sorry, you can't stand what? Ah, low sound. Ajá, low bajos. Sound. Low sound. Okay. Okay. Okay, perfect. Thank you. And here we have also Carlita. What about you? I can't stand it when parents yell at or beat children in the street. On street. Okay. Tenemos acá. I'm sorry. Shout es cuando alguien grita en general. ¿Verdad? Cuando alguien dice gol, cuando alguien dice, cuando él celebra algo, puede ser bien o mal. Pero cuando decimos yell, es gritar con enojo. ¿Verdad? And sometimes there are some parents that they yell to the kids, especially on the street. And that's really disgusting. Es muy, muy desagradable eso. Okay? Thank you, Carlita. That's true. Or when they do it in public, cuando lo hacen en público. Realmente, nada agradable. Thank you, Carlita. Okay, let's listen. What about Francisco? What you can't stand? You can't stand the idea that you might be wrong. I'm sorry, can you repeat, please? I didn't listen. You can't stand the idea. The idea that you might be wrong.
Ah, I can send the idea that you might be wrong. Que tú podrías equivocarte. ¿A eso te refieres? Okay, correct. I can stand. Thank you. Marvin, hello. What about you? Good evening, teacher. Good evening. Fantastic. Okay, perfect. Nice. Okay, now we are talking about things that we can stand. So I can stand. Okay. I can stand the lies, insecurities, the bad mood, bad language, and finally, inequality. Okay. Yes, perfect. A lot of things. Lies, right? Insecurity. Okay. Very good aspects. Thank you, Marvin. Very nice. What about if we listen now to Flor? Hello, good evening, Flor. Are you there? Okay, me parece que no está activo, Flor. Good evening, teacher. Ah, good evening. ¿Estás en casa? I can't. Hello. Hola. Sí, estás en casa. ¿Estás en casa? Are you at home? Hello. Sí, teacher. Sí, okay. Teacher. Hola. Ok, dime. Hola, teacher. Yes. ¿Se escucha? Sí. Ok. I can stand cars beat a lot. Ok. Thank you. Very nice. Now let's go with Mario and then Helen, si se puede. Mario, are you ready? Yes. Please. I can't stand being pressured to do something that already now I have to do. Okay. Being like pressure, like push, estar presionado. There are some things that we know how to do it. Ya sabemos cómo hacerlo y cuándo hacerlo. But people presiona. Okay. I understand that. Thank you. Helen and Ivania, are you okay? Hi, teacher. Good evening. Hello, Helen. ¿Trabajando? Manejando. I am driving. Okay, me avisas cuando llegas a casa, okay? Pero puedo. Okay, please. Go. I can stand when I am interrupted. Yes, while te interrumpo. I am talking. Yes. That's really disgusting, okay? Thank you, Helen. Very nice. What about Ivania? Are you there? Okay, si Ivania que parece que no está disponible. Adela, Ivette, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Ya en casa? Sí, ya en casa. Okay, ¿podrías participar? Sí, ahorita. Ok. Ok, let's listen to Jocelyn. Hola. Dime, Adela, dime. Okay. Sí, se me fue el audio. I can't stop when people in spot. Ok, when spot. People. Okay. I creo que no. Ok, thank you. Jocelyn, ¿estás activa? Y luego William, porque Jimmy viene manejando, parece. Ok. Al parecer. Ok. Siempre notifíquenme, ¿verdad? Es importante que me avisen porque si no perdemos, digamos, tiempo de la clase. Ok. Y no hay problema. Cuando ustedes lleguen a su casa, me avisen. William, ¿está disponible? Good evening, teacher. Good evening. Okay. I can't stand that they treat children badly. Oh, yes. When people treat children badly. Cuando tratan mal a los niños. Similar to Carla's opinion. Okay, that's it. Thank you. Thank you very much. Okay, now something that is very, but very important is that we have different opinions. Tenemos diferentes opiniones. Different ideas. So, imagine you have complicated neighbors. Imagine que tienen vecinos que son complicados. There are a lot of neighbors that they like to listen to music
loudly, le gusta la música fuerte, or if there are some ceremonies, religions, hay ceremonias religiosas, hay muchas cosas, a lot of factors that have incidence in what we like and we don't like, en lo que nos gusta y no nos gusta. So that's why these activities I can't stand. Muy bien, continuamos con lo siguiente y les voy a presentar una imagen, ya les voy a, después les pregunto qué recuerdo. Ok, les doy, ¿qué? 6 minutos. Here you have. 6 segundos, perdón. Okay, now you tell me. Francisco, tell me one word that you saw in the picture. Belch, blows. Ah, blows. Okay, thank you, very nice. Carla and Marvin. Hoodies. Ah, hoodies, good. Marvin and Mario. Box. Yes, Mario and Flor. Socks. Good. Flor and Elizabeth. Okay, Flor, not ready. Okay, Elizabeth and William. Dress. Dress, very nice. And William, ready? What, teacher? Si estás en casa. Sí, sí. ¿No viste la imagen? Sí, 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 la vi, solo que estaba tomando agua. Y recuerdo... Okay. Yes. Raincoat. Ah, raincoat. Very nice, raincoat. Que eso es, that's really useful now. Es bastante, que es muy útil. Okay. Here we have different types of clothing. Diferentes prendas de vestir. Yes, Flor. Hello. Hello, teacher. Perdón, es que tengo problemas con el inter. Bots. Okay, thank you, Boots. Very nice. Thank you, Flor. Sí, me parece que quizás está lloviendo por la zona donde ustedes están. Okay, tenemos belt, tenemos blouse, boots, cap, coat, no coat, coat, dress, gloves, hat, hoodie. Hoodie son la mayoría de... Gracias, Jimmy. Thanks for telling. Los hoodies... son los que tienen, pueden ser sudaderas, pueden ser cualquier tipo de camisas que tienen como gorrito, ¿verdad? Hood se asemeja a una, como una capa, como capucha. Por eso está Robin Hood. Robin Hood, ¿verdad? Robin utilizaba bastante eso. Entonces, por ahí viene el nombre. Entonces, hoodie, jacket, chaqueta, jeans. You know what jeans so, significa vaqueros, pero son pantalones, ¿no? Inicialmente que los utilizaban de cowboys. Overalls, que decimos overall, pero es overalls, right? Pajamas, panties, ¿verdad? Creo que la mayoría ha usado esto. Pants, raincoat, que es súper, súper útil, especialmente para los motociclistas. Scarf, fíjense bien. Si nosotros le quitamos la F, es scarf. Scar significa cicatriz, como el tío de Simba. En el Rey León creo que la mayoría ha visto. Entonces, para que tengan una idea, asocien, scar tiene la cicatriz, ¿verdad? Entonces, pero con una F, scarf significa bufanda. Shirt, no shirt, shirt, que es camisa. Shoes, aquí tenemos shorts. Fíjense bien, no es short. ¿Mamá, me ha visto el short? No, shorts, ¿ok? Scared, normalmente hay palabras así, que son, digamos, monosílabos donde hay una I, normalmente la I se pronuncia como E. Skirt. Igual que este. Shirt. Skirt. Tenemos socks. Este es suit, aunque se escribe suit, es suit. Sweater. Fíjense, sweater significa sudadera. Porque sweat significa sudar. Fíjense bien, sudor o sudar. Quiero ver. Hay una canción que se llama I Want to Make You Sweat. Es reggae, de Inner Circle. Esa que es como, ajá,
que dice I want to make you sweat. Es bien conocida como, ¿cuál es el nombre? Ya me voy a acordar. Pero es sweat, es un sustantivo y es un verbo. Ok, here we have also. Please, teacher. Yes, William, hello. ¿Qué quiere decir I want to make you sweat? Sweat, porque sweet es dulce. I want to make you sweat significa quiero hacerte sudar. Ok, espero que sea en un tema deportivo. Espero que sea así. Ok, swimsuit es traje de baño, tie es corbata, t-shirt, teacher es profesor, t-shirt es camiseta, diferencia, teacher, t-shirt, teacher, t-shirt, ok, and underpants, que estos son, ¿verdad? La ropa interior que todos espero que estén utilizando. So, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer con este vocabulario que tenemos acá? Prácticamente, le voy a explicar el uso del el verbo wear, que es usar. Ahora, ¿qué tenemos acá? Cuando utilizamos I like y va un verbo, usualmente el verbo lleva ing. ¿Cómo es en este caso? Look, I like sleeping. Solo la palabra sleep sin la ing significa dormir. Pero ya les he explicado que los verbos no pueden ir juntos, a menos que tengan la palabra to de por medio. Right? Pueden decir, I like to sleep. No problem. I like to eat pizza. Me gusta comer pizza. I like to watch Netflix. Me gusta ver televisión. No problem. That's okay. Pero es más común, y es más como un poquito modern, como más moderno, utilizar el ing. Sería de esta manera. I like watching Netflix. I like eating pizza. I like sleeping. ¿Ok? Entonces, repito, pueden hacerse de cualquiera de estas dos maneras cuando utilicemos el like. Y ya sabemos que like significa me gusta. Ok, necesito que me ayuden a leer un par de frases acá. Mario, ¿puedes ayudarme en estas primeras dos líneas? Please. We sometimes... Right. We sometimes use like plus es más plus infinitive. Plus infinitive to talk about habits or choice. Good. Entonces usamos like más el infinitivo, o sea, este es el infinitivo con ing para hablar acerca de hábitos y elecciones. Okay, thank you. Carlita, can you help me? Like plus verb ing. Like plus verb ing. Like plus verb ing. Is more common to say you like doing something in general. Uh-huh. Entonces utilizamos like más el verbo ing para decir algo, digamos, como es más común cuando haces algo en general, ¿verdad? No es un hábito, sino que en general. Pero igual. Por ejemplo, tenemos acá, I like to eat chocolate, no chocolate, ¿verdad? Como se lo he explicado, silent letters, hay letras silenciosas. So, I like to eat chocolate for breakfast. Este es un hábito, el primero. El segundo dice, I like eating chocolate. Es, me gusta hacer esto generalmente. No es que sea un hábito, acá es un hábito. Pero no se confundan, pueden usarlo de las dos maneras. Ahora, después de estos verbos, pueden utilizar ing. Le voy a enviar esta imagen, o si quieren pueden tomarle captura, como ustedes quieran. Pero esto es bien importante. Love significa que algo te encanta. I love watching TV. Enjoy significa disfrutar. Don't like, algo que no te gusta. Hate es lo opuesto de love. Si love es amar, hate es odiar. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un par de ejemplos. Marvin, ¿puedes ayudarme con la primera? I love. Okay. I love reading in bed at night. Thank you. Me encanta leer en la cama en la noche, ¿verdad? Okay, Francisco, number two, I enjoy. I enjoy playing video games. Video games. Thank you. Perfect. Okay, now here we have
Let's see. This new student, tenemos a nuevo estudiante, Yvonne. Hello, Yvonne. Hi. Vamos a ver acá. I don't. ¿Puedes leerla, please? Helen. Bueno, creo que se va conectando. Perdón, pensé que no era conmigo. Se llama Ivonne, ok. Pensé que había otra Ivonne. No, para nada. Vamos. I don't like getting up early. Eso, como la película del viejito de la casa, ¿verdad? Up. Yes, aquí dice, no me gusta levantarme temprano, como a todos, ok. Very nice. And here we have also Jimmy. I hate. Okay, I hate washing the dishes. Odio lavar los platos. Miren la carita de él. No sé qué es lo que odian más ustedes, pero igual. Tenemos acá entonces, vamos a utilizar I like, pero con esta manera. ¿Ok? Tenemos, repitiendo, siguiendo lo que es la misma estructura, I like to, I love to. Miren. I like to cook, or I like cooking. Me gusta cocinar, cualquiera de las dos maneras. I love to watch TV, pero es más común decir I love watching TV. Special comedy. Quiere decir, me encanta ver televisión, especialmente comedia, o programas de comedia, igual que acá. I like to dance, me gusta bailar, o I like dancing. Salsa, merengue, whatever. Ok, entonces, repitiendo, después de like, y después de love, hate, podemos utilizar verbos con ing. Fácil. Ahora, vamos a utilizar este verbo que es importante y que va vinculado a la imagen que les presenté. Se pronuncia where. Este. Where. Where. O sea que con ing se dice I like wearing. I like wearing. O pueden decir I love wearing. Ahora, me van a decir esto. Cualquiera de estas dos oraciones más un artículo de ropa. I love wearing hoodie. I like wearing hat. ¿Sí? Or I don't like, si ustedes dicen, I don't like wearing underpants. Si no les gusta usar ropa interior, no problem, you can say it. Pueden decirlo. I love wearing scarf. Me encanta usar, ¿cómo se llama? Bufanda. ¿Sí? ¿Ok? Así que me pueden decir cualquiera de esas dos. I like wearing or I love wearing. Y voy a pasar lista en este momento. Así que paso uno por uno. Me dicen present o me dicen hi y luego me dicen esta oración. ¿Yes? Bien, les voy a poner la imagen de las prendas de vestir para que tengan una idea de qué decir. ¿Ok? So we start Abigail Elizabeth. Hi. Hi, present teacher. Thank you. Tu oración. I love. ¿Cómo era la palabra? Se la olvidé. Wearing. I love wearing dress. Okay, thank you. Adela Ivet. Present. I love wearing hat. Okay, nice. Dennis, do we have Dennis here? No, I don't think so. What about Federico? Is Federico here? No, right? Okay. Let's continue with Flor. Hello, Flor. Good evening, present. Good evening. Thank you. Your sentence. I like wearing jeans. Thank you. Very good sentence. Francisco, your turn. Hi. Good evening. Good evening. I love wearing shorts. Okay, nice. Aneris? Good evening. Good evening. I love wearing jeans. Okay, perfect. Yes, we all love. A todos nos encanta usar jeans. Helen. Hi. Present. Thank you. I love wearing jeans and the shirt. Oh, the shirt. Con E, shirt. The shirt. Yes, that's a really good combination. Thank you. Ogla. Do we have Ogla here? No. Jimmy. Ready? Present. Okay. I like wear jacket.
I like wearing, con ING, wearing jacket. Thank you, Jimmy. Ivania, I don't know if Ivan is ready. Hi, hi, teacher. Hello. I'm here. ¿Ya en casa? At home? Sí, más o menos. Es más o menos suena comprometido. Okay, no. Ready? Sí. Ready? I love wearing sneakers. Yes, sneakers. Okay, sneakers significa como tenis, ¿verdad? No los tenemos acá, creo. No sé si están no están acá. Pero son sneakers, pero no son los chocolates, ¿verdad? Sino que, pero se pronuncian igual. Thank you. Carlita, your turn. Hi. I love wearing shorts. Okay, very nice. Catherine, your turn. No, Catherine. Okay, Leah. Okay, David. No. Mario, you go. Hi. Present. Thank you. I like wearing cap. Perfect. Yes, we can see that. Podemos verlo. Marvin, hi. Present. I like wearing a bow. Okay, very nice. Miguel? No, Miguel. Okay. William? Present. Thank you. I like wearing shirt. Good one. And Jocelyn? Yo creo que va manejando. Si no me equivoco. Sí, va de camino. Okay. So, algunos que ya aparecieron acá, andaban muertos. Todos estaban muertos, andaban de parranda. Vamos a preguntarle a Jimmy, ¿qué no soportas? I can't stand. Okay. Sería. Then Ivani. I can't stand children. Okay. I can stand shielder more. Sería decir more. ¿A qué te refieres con eso? Llorar. Ah, more. O cry. Puedes decir cry. Ah, okay. Cry. Thank you. Ivania, ready? And then we go with Adela. Okay. I can stand traffic. Yes, definitely. We all hate. Todos odiamos el tráfico. We all hate. Thank you. Adela and then Aneris. Okay, Aneris. Again, step where the teacher is speaking very well. Ah, come very on. Fun. No te creo. Te creo. Okay, nice. And Aneris. I can't stand people who are selfish. Yes, selfish. Mm-hmm. Okay, good. Egoístas. Okay, so now you have a very clear idea como, ya tienen una idea muy clara cómo utilizar I like y el wearing, ¿verdad? Y también los demás, ¿verdad? Por ejemplo, estos son verbos que se utilizan bastante. I love, algo que me encanta. I enjoy, algo que te divierte. I don't like, lo que no te gusta, hate, lo que odias. Okay. So, we continue now. Y vamos con un tema súper importante. Tenemos adverbs and expressions of frequency. Frequency, no frequency, frequency. So, in this case, adverbs or frequency helps us to detail how often we do the things. Nos ayudan, pues, a detallar qué tan a menudo hacemos las cosas. Si las hacemos always, como la canción de Bon Jovi, always, que es el 100% de las veces. Si las hacemos often, fíjense bien, no es often. La T es silent, no se pronuncia. Es often, often, right? Tenemos usually, que es esta, algo fácil, porque usually se parece como a usualmente, usually. Sometimes, a veces, como una canción de Britney Spears, cuando era jovencito, una romántica. Sometimes.
hardly ever, casi nunca, hardly ever, y tenemos never. Never, que significa nunca, como la canción de Bon Jovi, never say goodbye, nunca digas adiós, ¿ok? So, always, often, usually, sometimes, hardly ever, never, ¿ok? Ahora, esa pregunta me gustaría que la anotara. Cuando preguntamos how often, significa qué tan seguido o cuán seguido. Pero normalmente, o cuán a menudo, qué tan seguido, qué tan a menudo haces las cosas. Por ejemplo, how often do you, vamos a poner aquí, do you practice English? Aquí está pregunta ponchadora. How often do you practice English? ¿Qué estoy preguntando acá, Carlita? ¿Qué tan seguido practicas inglés? Ajá, ¿y qué me podrías decir? Siendo sincera. Usually. Ah, usually. No será hardly ever. No será never. Okay. Usually. Okay, very nice. So you can answer like this type of question, este tipo de preguntas. ¿Qué tan a menudo haces tal cosa? How often do you, fíjense cómo comienza la pregunta. How often do you, okay, go to church? ¿Qué tan a menudo vas a la iglesia? How often do you go to church? No es que sea bueno o malo, simplemente es una pregunta. So, frequency adverbs nos ayudan a eso. Después vamos a ver los otros que están acá, ¿verdad? Estos los vamos a ver después, right? Eso lo vamos a ver después. Por el momento nos quedamos con los frequency adverbs y tenemos acá una rutina que vamos a realizar en pareja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, what do you do on Friday? Fíjense bien, esa es la pregunta. What do you do on Friday? Entonces aquí podemos mencionar algunas actividades que hacen los viernes, ¿verdad? Puede ser, on Friday, I go to work and have lunch. ¿Ok? Entonces aquí podemos utilizar, déjenme ver. La actividad aparece en el manual, que es esta. Pregunta o haz pregunta a sus compañeros acerca de su rutina diaria, pero prefiero que hablemos de los viernes. De esa manera, puedes escribir un párrafo. No necesariamente vamos a escribir un párrafo, sino que simplemente vamos a anotar la respuesta de su compañero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, what do you do on Friday? What do you do on Friday? ¿Qué haces los viernes? Entonces pueden escribir I, siempre se dice así. I, y pueden utilizar cualquiera de esos adverbios de frecuencia. I always, watch TV. And, pueden utilizar en go out to eat. Entonces estoy diciendo, yo siempre veo televisión y voy a y salgo a cenar. O en lugar de always, podemos escribir usually. I usually watch TV and go out to eat. ¿Sí? Entonces podemos utilizar cualquiera de estas, ¿verdad? Que pueden ser dos o tres actividades que hace, ¿verdad? Su compañero. Ustedes piensen desde ya cómo pueden contestar, ¿verdad? ¿Qué cosa hace? Do you spend time with your family? ¿Pasas tiempo con tu familia? ¿Watch TV? ¿Listen to music? ¿Chat on yes? You can text. Pueden textear, chatear. You can watch. Have dinner with your family. And so on. Así que vamos a hacer esta pequeña actividad y va a ser bien sencilla. Solo tienen que preguntar esto. Y luego vamos al report. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos check the mail, pueden revisar el correo, check the inbox, text, post es publicar, share on Facebook, compartir en Facebook. Lo que les había dicho, si ustedes configuran su Facebook en inglés, les aparece share. Text on WhatsApp, have snacks, talk with a colleague, a partner, go to the bathroom or whatever. ¿Ok?
Entonces, como ya anotaron esta pregunta, ¿verdad? Solo después van a anotar también la respuesta de sus compañeros. So, vamos en este momento a... a preguntarle a sus compañeros, ¿ok? Los veo en un momento.
Okay, my friends. So we're going to do this. Vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos posiblemente con Aneris. Okay. Now that we have this, Aneris, tú tienes el poder en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el report. Bien sencillo. Podemos, como, ¿con quién platicaste, Aneris? Mario. Ok, entonces sería Mario. Mario te dijo, ay, ¿qué te dijo él? Me dijo, I always attend the meeting of my motorcycle. Club every Friday. Ok, entonces pues Mario, sorry, Mario always attend. Aquí sería attends por la tercera persona que le agregamos eso. Ok. Ajá, vamos. Mario always attends the meeting of my motorcycle club every Friday. Okay, thank you very much. Club, okay? Okay. ¿Cómo sería de su club? Entonces sería his. Mm-hmm. Motorcycle club. Parece que sí, ¿verdad? Okay. ¿Dónde va el his? Perdón. Porque él te dijo, I always attend to my motorcycle club. No te dijo my. Ajá. Ajá, entonces sería, entonces en lugar de ver Mario, porque si no dirías Mario siempre atiende a mi club de motocicletas. Ah. Ajá, entonces sería a su club. A menos que vos también entonces sería el club de él. Of his motorcycle. No, simplemente his. No. To his. Mm-hmm. Motorcycle. Club every Friday. Okay. Every Friday. Ajá, sería a su. A menos que vos estés en el mismo club. Ok. Pero no creo. Ok. Gracias. Ok, no. Nice. No, no era renegado. Ok. Mario, your turn, my friend. Talk about Aneris. Aneris. Okay, right. Aneris always listens to music every Friday. Aneris always listens to music every Friday. Okay, a saber que escucha. Espero que algo bueno. Okay, thank you, Mario. Very nice. Let's listen now to Carlita. Okay. Okay, Carlita. Your turn. Okay, Francisco. Usually watch TV. Mm-hmm. Usually watches. Watches TV and Francisco always sleeping early. Sleeps. Mm-hmm. Sleeps early. No le creo que se duerma temprano para nada, but let's say yes. Digámosle que sí. Francisco often spends time with family. Spends time with family. Very nice. Parece como un buen tipo. Vamos a creerle. Nice. Francisco, your turn. Let's talk about Carly. No, ya no. Me resentí. Come on, Francisco. You can do it. Carla, he usually goes to a gym. Ah, goes to the gym. Val a gym. Correcto. Okay, good. Carla often goes to visit the family. Okay, goes. Mm-hmm. Goes, ¿verdad? Goes. Mm-hmm. Goes to visit the family. Very nice. Digamos que sea la familia, digamos que sí. Hey. Okay. Okay. Carla always TV. Mm-hmm. Watches TV. Okay. Very nice. Thank you, Francisco. Watches very well. Very good job. Thank you. Okay, Helen, your turn. On Friday, Jimmy sometimes spends time with the poet, with his family. His family, very nice. Okay, thank you. Jimmy, vamos con Jimmy entonces. Ready? Hello. Yes? Un pequeño comentario, teacher. Dime. Como estoy conectado de la computadora y el teléfono, me conectó también con Adela. Y también lo hicimos con Adela. Ok. Se le escapó, como la computadora bien raro, a veces me da la señal de la cámara y a veces no. Entonces, por las recomendaciones de Lisa Ford, lo prendo en el teléfono, en la cámara. Sí, comprendo. Sí. Solo elige uno. Okay. Imagínate, elige una de las dos. Se escucha como de novela, pero elige una.
Let's go. Bueno, lo que entendí que Adela on Friday always goes swimming. Go swimming. Okay, nice. Very nice. Van a nadar con delfines. Okay, very nice. Thank you, Jimmy. Adela, your turn. Okay. Mario sometimes visits its family on Friday. Yes, visits. Visits. Okay. Family. Okay, very nice. Thank you. Okay, okay, good. Now let's listen to Marvin. You go. Okay. Flor usually watches Netflix and eats fruit. Well, very nice. Thank you. Okay, let's listen now to Flor. You go. And then Jocelyn. Marvin usually doing barbecue on Friday. Okay, usually does or usually cooks, ¿verdad? Porque cocina, ¿verdad? Barbecue. Uh-huh. Sería, okay, thank you, very nice. Let's listen to Jocelyn and then William. Okay. Elizabeth, I always visualize at work and meeting work at okay. night. Okay, again, Elizabeth, usually? Visually. Okay, usually, ¿qué hace usualmente? Tiene reuniones, ¿entendido? Okay, she usually has meetings. Has meetings. Okay. Okay. Acuérdense que estamos utilizando en tercera persona, ¿verdad? Los verbos. Okay, William and Elizabeth. Ivania always watch TV. Watches. Or series. Mm-hmm. Watches TV or series. Okay, thank you. Recuerda, always. Escucha la canción always. De Bon Jovi, always. Aparte que de sacarte lágrimas, te va a hacer pronunciar bien el inglés. Pero buena thank canción, you. Te la recomiendo, always. ¿Ya la has escuchado? Ok, Elizabeth, creo que tú me faltas. Sí, sí. ¿Qué es? On Friday, Jocelyn always cook at night. Cooks. Cooks at night. Cooks at night. Thank you. Very nice. Ok. Thank you, my friends. Lo hicieron bastante bien. Sé que este tema con las terceras personas y todo eso cuesta un poquitito al inicio, pero lo están haciendo bien, ¿verdad? De eso se trata. De avanzar. Bien. Vamos a hablar de temas empresariales. So, in every company we have different areas. En cada compañía tenemos diferentes áreas. For example, marketing, operations, finance, sales, HR, que son human resources, and purchase. This is a company about tourist business, right? Es una empresa de turismo. Entonces tenemos general management, que es la gerencia, digamos, general. Marketing, que es mercadeo, operations, que son operaciones, finance, finanzas, sales, ventas, human resources, HR, and purchase. This is just one example of this type of company, but we have others. También tenemos otro tipo. Por ejemplo, tenemos esto que es una oficina general. Tenemos human resources, que es recursos humanos. Finance, que son finanzas. Marketing, que es mercadeo. Sales, que es ventas. Maintenance, que es mantenimiento. Servicios generales. Manufacturing, ¿verdad? Que es la manufactura, la parte de fabricación. Procurement, ¿verdad? Que es la cuestión de seguros, y supply chain, que es la cadena de suplementos, ¿verdad? Y tenemos los del manual, principalmente, tenemos esto. Production, que es parte de la producción. Si se dan cuenta, varían un poquito, pero el área en sí siempre está ligada a las funciones y a lo que ustedes posiblemente estén vinculados. Producción. Research and development sería búsqueda y desarrollo, investigación y desarrollo. 3, purchasing, que son compras. 4, marketing,
mercadeo. Human Resources Management, que es como la gerencia de recursos humanos. Y la otra que es Accounting and Finance, que es contabilidad y finanzas. Repito, Production, que es como Manufacturing, ¿verdad? Que el tema de producción, de manufactura. Research and Development, que es investigación y desarrollo. Purchasing, no poor, purchasing, que significa compras. For Marketing, que es mercadeo. Human Resources Management, recursos, recursos humanos. Y la 6, que es Accounting and Finance, que son contabilidad y finanzas. So, here we have the definitions of every area. Tenemos las definiciones de cada área. I need you to read it. Necesito que la lean. Ustedes me dicen a cuál de estas pertenecen, ¿ok? Le voy a dar un par de segundos para que me puedan comentar a cuál pertenece. Hey, hello, Helen. Are you ready? Wow, that's the attitude. Ok, and then Marvin. Vamos a intentar, pues, a ver si se gana un dulce. Vamos, Helen, you can do it. I'm sorry. Helen. I'm sorry, Helen, te escuchaste como robótica. Creo que te fuiste y te venís. Ok, vamos. Purchasing. ¿Qué consideras que es purchasing? Is buy and acquire raw materials. Yes. Buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Bien, buy significa comprar. No sé si se recuerdan que había una tienda de zapatos que se llamaba así. Easy Buy. Entonces, Easy Buy significa compra fácil. Easy Buy. En cambio, tenemos la otra tienda de zapatos que es Payless. Payless significa pague menos. Curioso, ¿verdad? So, that's it. And here we have this. We have Marvin. Do you have what number? Okay, number 6, accounting and finance. Finance, Finance. Number 3, finances, record. Yes. Transaction involving monetary inflows and outflows. Bien. Okay. Cuando decimos inflows, significa entradas, y outflows, ¿verdad? Es salidas, okay? Very nice. Thank you, Marvin. ¿A quién más tenemos ahí? Creo que Jimmy o William me había comentado. Hi. ¿Tú me habías levantado la mano? Yes. Ok, luego Adela. Ok, Jimmy. What number? Number 5. Ok. Recruit, select, and train new employees. Employees for the right job in the company. Yes, that's correct. Thank you, Jimmy. Very nice. Good job. And Adela, what do you select? Number 1 or number 4? Number 4. Okay, 4. Develop the scenes, new or improvise, existing production or process. Well, el marketing, tú dices que se refiere a este. Yes. Well, casi, pero no. No, porque marketing es mercadeo. Bueno, te vamos a dar un par de minutos, bueno, segundos, para que veas, porque es marketing y dice desarrollo, desarrollo y diseño de productos. Y el mercadeo, sí tiene que ver con eso, pero hay otra opción más certera acá. Bien, en este caso, en este es research and development. ¿Ya? Ok. That's it, research and development. Okay. Bien, ahora vamos a ver, Adela, entre esta opción, number 1 y number 4, ¿cuál consideras que es marketing? Research. Yes. Identify. Identify. What customers.
Okay. Thank you. Okay, very nice. And la última production es esta. Bien. Production. ¿De qué trata? Control and supervise the production workforce and inventory. Se trata de controlar y supervisar la fuerza de trabajo en la producción y el inventario. ¿Qué, para qué utilizamos el área de research and development, que es investigación y desarrollo? Pues desarrolla, diseña o mejora productos existentes o nuevos o que están o procesos. 3. Purchasing, compras. ¿Qué hace? Buy, compra y adquiere nuevo material, el equipo de producción para el uso de la organización. 4. Marketing, mercadeo. Investiga e identifica lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. Human resources, recursos humanos. Recruit. Recruit, esta palabra es importante. Recruit es reclutar. Cuando ustedes van a una entrevista, hay un recruiter, una entrevista de trabajo. Recruiter es la persona que, el reclutador, la persona que le da el visto bueno en la entrevista para poderlos contratar. Recruiter. Porque recruit es, digamos, reclutar. Digamos que contrata o selecciona y capacita a nuevos empleados para el puesto correcto en la compañía. Y la última, accounting and finance, que es contabilidad y finanzas, ¿verdad? Básicamente, lo que hace es que lleva el récord financiero de las transacciones que envuelven entradas y salidas. Ok, now that we have this, vamos a tener una short conversation utilizando las terceras personas. En este caso, tenemos acá. Vamos a utilizar conversation 1 and 2. Si se dan cuenta, les he estado pues corrigiendo algunos verbos de terceras personas porque no me les están agregando ese y es importante. Tenemos conversation 1. En este caso tenemos, what does your mom do? ¿Qué hace tu mamá? She sells women's clothing. Oh yeah. Where does she work? She has a small shop in the mall. Does she sell clothing for teens? No, she only has things for adults. ¿Qué hace tu mamá? Vende ropa de mujer. O sí, le dice, ¿dónde trabaja? Ella tiene una pequeña tienda en el centro comercial. ¿Vende ropa para adolescentes? No, ella solo vende cosas, o solo tiene cosas para adultos. Siguiente. What does your brother do? Si se dan cuenta, esa es la pregunta inicial. What does, ¿verdad? What does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? He's a university student. Él es un estudiante universitario. He studies engineering. Oh, does he live at home? No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Y luego le dicen, does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Entonces le pregunta, ¿qué hace tu hermano? Él es un estudiante universitario. Él estudia ingeniería. Le pregunta, ¿vive en casa? No, le dice, él vive a la par del campus. Tiene un pequeño apartamento. Y le pregunta, ¿viene a casa seguido o a menudo? No, él no. Él no tiene mucho tiempo libre. Repito las palabras que están seleccionadas para que no se confundan. Does, women's, clothing, women's clothing, does, small, mall, fíjense bien, small, mall, does, things, university, o university, studies, engineering, apartment. Ok. Tal vez me hacen el. Vamos a ver si no lo han enviado porque aquí a veces ustedes lo hacen súper rápido. Gracias. Que ya lo enviaron. Aneris, thank you. Así que voy a necesitar que practiquen un poquito, ok. Los veo en un par de minutos. Necesito que practiquen bien las terceras personas.
hagan el acento de las preguntas, traten de hacerlo un poquito más fluido. Ustedes pueden hacerlo. Siento que en esta semana, en esta última semana, han avanzado, pero pueden avanzar más. Ya noté eso, ese switch, que pueden avanzar más, ¿verdad? Porque quiero presentarles otro tipo de conversaciones, ¿ok? Voy a crear los grupos. Necesito que, por el momento, denle una revisada a la conversation mientras asigno los equipos. Hello, Marvin. ¿Qué pasó? Sí, ¿Te sacó la plataforma? Sí, estaba con Jocelyn y me sacó. Permitime. Ya te lo envié. Ok. Thanks. You're welcome.
Okay, my friends, you have finished. Terminamos, ¿verdad? Estaba fácil. The conversation estaba bastante fácil, right? Carly, ¿te fuiste? Hello there. No, I am here. Okay, you are there. ¿Me ayudas con Francisco en la number one? Esa está fácil. Okay. Y pobre Francisco estaba ocultando ahí que no me ves. Ya me estaba durmiendo. La regaste por salirte rápido. Bien, Carly, you are the woman, and Francisco, you are the man, conversation one. Okay? Okay. What does your mom do? She sells women clothing. Oh, yeah. Where does she work? She has a small shopping mall. Does she sell clothing for teens? No, she has things for adults. Very good pronunciation. Bastante bien, bastante bien. Okay, we go with conversation number two. Y vamos a elegir acá para que me colabore Ivania. Okay, Ivania. So there. Okay. Who is your partner, Ivania? Helen. Helen. Ah, ese dúo estuvo interesante. Éxito. Action. Conversation two. Yes. Okay. Okay. What does your brother do? Okay. He is a university student. He studied in January. Oh, does he live at home? No. He lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Okay, thank you. Very good pronunciation. En este caso, se dice live. Okay? Live es vivir. Live es como en vivo. Por ejemplo, los live. Que hacen en Facebook y todo eso, ¿verdad? En Instagram, en YouTube. En cambio, el verbo es live, ¿ok? Live. Does he live? No, he lives next to. Ok, thank you very much. Si se dan cuenta, utilizamos bastante el does o las preguntas con what does, que ya la vamos a explicar, ¿ok? Continuamos y aquí vamos a utilizar, vamos a hacer una short presentation, nada muy planeado, pero vamos a utilizar esto. Este formato. I work in, y ahí escriben el nombre de la empresa. Luego, I am a, dicen su ocupación. I belong, oiga bien, belong. Belong significa pertenecer. I belong to, pertenezco a. Aquí vamos a mencionar el departamento, pero no de San Salvador, Cabañas, todo eso, no. Al departamento de la empresa que acabamos de estudiar, ¿ok? Puede ser finance. Ya se lo voy a poner nuevamente. Ok. So, I belong to. Y ahí dice, I belong to finance department. I belong to production. I belong to manufacturing, marketing. Y así. Y lo último, and I. Y aquí van a decir una función. Una función de la que ustedes hacen. Un ejemplo. I work in Banco Agrícola. I am an accountant. I belong to the finance department and I check the inflows and outflows. Así, ¿verdad? Corto, tiene que ser breve, bien pronunciado y fluido, un poquito rápido. ¿Ok? So, si ustedes gustan, pueden tomarle captura a eso o la copia, ¿verdad? Lo que está en paréntesis es la indicación. Name of the enterprise, occupation, mention the department. Mention one or two functions you do. Uno o dos funciones que ustedes hacen. Right? Ok, le voy a poner en ese momento los diferentes. Eso creo que es más amplio, ¿verdad? Tenemos este y tenemos este, ¿verdad?
Si alguien tiene alguna duda a qué departamento que no, o una área de la compañía, pueden escribirme en el chat de Zoom y yo les digo cómo se dice si no aparece ahí. Thank you, Neris. Puede ser Human Resources, Finance, Marketing, Sales, que es ventas, Maintenance, Service, Manufacturing, Procurement, Supply Chain. Puede ser cualquiera de estos. O you can select Marketing Operations. Quiero ver qué me dicen acá. Ah, en el caso tuyo sería Security. Security Department. ¿Ok? Tienes razón, no aparece. Who else? Ok. Ah, sí. En el caso que I am a teacher. Well, in this case, you can say. Ya te digo acá. Teaching Department, que es de enseñanza. El área de enseñanza puede ser también didáctica, pero creo que el teaching me parece muy acertado. Teaching Department. Ok. You're welcome. It's a pleasure. Ok. Ready? Vamos entonces. Vamos a ver con quién comenzamos entonces acá. Recuerden que quiero que lo digan un tanto fluido. O sea, relájense, ¿verdad? Traten de hacerlo como si ustedes me estuvieran contando algo. Ok, Mario, are you ready? Can we start with you and then Aneris, ok? Right. Okay. Come on. I work in Grupo Treming. Yep. I am a project manager. I belong to implementation department. And I control the projects and I make estimates of development. Wow, very interesting. Good one, Mario. Thank you. Recordemos que este le vamos a decir en, ¿verdad? En. Pero se escuchó bastante formal. Very good. Aneris, and then we go with Helen. Aneris, ready? Okay, if Aneris is not ready, let's move to... Sí. Okay, please. I work in Cefisa. I am accountant assistant. I belong to finance department. And I... Ya me perdí. Ok, te voy a dar tiempo. Necesito que lo hagamos más fluido, Neris. Tú puedes, ok? Te voy a dar un par de segundos. Okay. Vamos con Helen and then Carla. Okay. I work in Serprofin. I am a rollout assistant. I belong to FISEX Access, the Planning Engineer Department. And I manage the installation and payment of civil work and construction. Okay, thank you very much. Mientras los demás estamos pasando, necesito que todos lo practiquen, ¿verdad? Vamos practicando más la fluidez. Carla and Jimmy. Very good, Helen. Yep. I work in Equa School. I am a teacher. I belong to teaching department and I teach math and I check studying assignments. Perfect. Assignments. 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 Very nice. Jimmy and Aneris. Hi. I work in Rico, El Salvador. I am occupation distribution supply. I belong to service and product chain, and I dry supply. Okay, very nice. Thank you. Okay, we go with Aneris and then Ivani. Okay, I work in Cefisa. I am accountant. I belong to finance department, and I process invoices in account receivable. Yes, that's what I'm talking about. That's what I hablo, Aneris. That's the way. Thank you. And we go with Ivania and Francisco. Okay, teacher. I work in Serprofin. I am assistant. I belong to production. And I
usually requires materials and a receipt call from technician. Okay, thank you. Very nice. We go now with Francisco and Jocelyn. All righty. I work in Alcaldía Municipal de Sonsonate. I am CCTV technician. I belong to security department and I'm installing cameras. Okay, perfect. Nice. And we go with Jocelyn and then we go with Flor. Okay, I work in Serprofin. I am assistant. I belong to operation and I make requests for electric companies. Oh, very nice. Okay, Flor and then William. I work in Alcaldía de Antigua Cuscatlán. I am a secretary. I belong to secretary municipal and I meetings and certificate documents. Very nice. Certified documents. Yes, thank you. Okay, William and then Elizabeth. Hi, I work in Imperquimia. I am a waterproofing. I belong to Department of Technical Applicator and I make waterproofing and make expansion joints. Very nice, thank you. Okay, we'll go with Elizabeth and Adela. I work in Alcaldía de Sonsonate. I am an administrative assistant. I belong to human resource and I make salary checks. Very nice, thank you. Adela? I work in Imperquimia. I am secretary. I belong to administration and I develop page in sale in general production. Oh, very nice, thank you. Very good pronunciation and all of you did it really good. Todos lo hicieron bien. Se dan cuenta cómo está pues aumentando un poquito más la fluidez, también su seguridad. And remember that you are talking about your own information. Están hablando sobre su propia información, ¿verdad? Entonces debemos de manejarla bien, ¿verdad? Cuando les pregunten qué hacen ustedes, sus funciones, y cuando les pregunten, díganme, tell me about yourself, cuéntame sobre ti, or tell me about your occupation, cuéntame sobre tu trabajo. Entonces ustedes le pueden decir, ¿verdad? Pertenezco al departamento de tal, tal. I belong to the what? Finance department and I, y las funciones. Porque a veces le pueden hacer preguntas y van a decir, bueno, no sé qué decir. Sí saben qué decir. De verdad, ya saben cómo decir su información personal, sus gustos, sus pasatiempos, cuáles son las películas favoritas, colores favoritos. Y ahora pueden hablar un poquito de su trabajo. ¿Se dan cuenta? Vamos ampliando un poquito más ese rango de vocabulario. Bien, vamos ahora a un listening. Vamos a escuchar. Y para esto tenemos lo siguiente. Tenemos name. Tenemos nickname. Department, not department, hobbies, and frequency. Quiere decir que van a escuchar el nombre de esta persona, el nickname, por ejemplo, si se llama Carla, le pueden decir Carly, un ejemplo. Department, el departamento. Hobbies, o sea, el pasatiempo, esos son hobbies. Es un hobby. No, hobby es el Señor de los Anillos, pero hobbies, ¿verdad? Es el pasatiempo. Y frequency es la frecuencia con la que lo hacen. Remember, always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. ¿Ok? Vamos a... Si gustan, apunten esos nombres. Ok, vamos a ver. Lo voy a poner una vez. Carly, me decís si se escucha. Ok. Hello, my name is Peter. Yes, teacher. Ok, thank you. Al fin ya pude hacer esto. Tanto que he vivido engañado toda mi vida. Ok,
I'm going to play this audio two times. Number one. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, one more time, una vez más. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, number two. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Good evening. Okay, my name let's is listen. Francisco. Number two. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Number three. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Number three, one more time. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay. Let's see. Vamos a ver qué tenemos por acá. Volunteers for this. We had just three people. Okay, Jimmy. Number one, two, or three? Hi, number two. Okay, let's go with number two. She is Mary Jane. Okay. Nickname, she is Jane. Okay. Farming production. And okay. The hobbies, frequencies, and movie never. Oh, very nice. Captaste la idea. Movies, ajá, frequency never. Solo con el nickname ahí creo que me estás inventando. Pero qué bueno que estás inventando, Jimmy. ¿De dónde se trata? Creatividad, creativity. Very nice, Jimmy. Por poquito. Okay, what about number one and two and three? Any volunteers? Mm-hmm. Ya sé quién lo va a preguntar ahí bien. Okay. Con la mente lo llamé. Yes. Dale. Good. Okay, Jocelyn and Mario. No le tengan miedo al éxito. Okay, number three. Yes. Name Francisco. Okay. Nickname Frankie. Yeah. Department contains finance. Okay. And hobbies video games. Okay. And frequency? I don't. No alcanzó la cora. Okay. No problem. Oh, yes. Hardly ever. Ah, Jimmy. Ahí te quieres reivindicar. Good. Mario, do you have number one? El primero, el nombre no lo entendí muy bien, pero. No importa lo que te diga tu corazón, Mario. Bert, entendí. Nickname Pete. Yes. He works in purchase department. Yeah. Your hobby is go out with her friends. Perfect. What about the frequency? Ahí ya no escuché. No, ya no alcanzó la cora. No problem. Always. Always. Como la canción de Bon Jovi. Para que se la dediquen. Ya saben quién. Okay. Let's hear we have this information. You were very, very close. At least Jimmy with number two. MJ. Como la de Peter Parker. Right? MJ. So, we're going to listen again. Vamos a escuchar nuevamente. Okay. Peter. Pete. Purchasing. Go out with friends. Always. Number two, Mary Jane.
MJ. Production. I go to the movies. Es lo que dice, ¿verdad? Never. I never go to the movies. Se dan cuenta que el frequency lo dice acá donde dice el hobby. Pero ese es el punto. Que lo capten. Number three, Francisco, nickname Frankie. Department, accounting and finance. Hobbies, play video games and hardly ever. Okay. Vamos a ver acá. Okay, let's listen number one. Hello, my name is Pierre, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Two. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Good evening, my name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay, very nice. Ahora, pues, tenemos acá lo que es consolidado y vamos a otro tema súper importante. Y eso sí va a necesitar o tomen captura o que les escriban. Tenemos information questions. Las preguntas sobre información personal se basan principalmente en seis palabras. How, what, when, where, who, and why. Son las preguntas que hace un reportero cuando llega a una escena. Puede ser de un accidente, de crimen, como el de Código 21 llegado, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, how, ¿verdad? How significa cómo. What significa qué o cuál. ¿Qué es la más común, verdad? What es la más común. Sí, dice Mario que la señora de su colonia hace todas esas preguntas. Yes, creo que ella tenía vocación de periodista. Definitivamente. Como todos tenemos una vecina especial, right? So, how, tal vez se la sabe estas palabras en inglés. Ok, how, tenemos what, tenemos when. When significa cuándo. Esa es una pregunta, creo que la vimos ayer o antier en una conversación. When, ayer creo que fue. Luego tenemos where, que significa dónde. Where, dónde. Who, que significa quién. Como un grupo que se llama The Who, un grupo de rock. Y tenemos why, que significa por qué. Ahora, la palabra why se pronuncia igual que la letra Y. Why. Fácil, ¿verdad? Asociemos eso. Right? So, vamos a ver. How, what, when, where, who, why. Vamos a preguntarle a Ivania. Sin ver el cuaderno, Iván, sin ver el cuaderno. Vamos a ver, fija, mira la pantalla. Dime tres palabras de las que acabamos de ver, no hagas trampa. What, when, why. Ok, thank you. Dijiste what, when, why, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bien, vamos con Marvin. ¿Qué otras puedes decir? Ya nos dijeron what, when, why, sin hacer trampa, no sea. Ok, where, when, how. Who. Yes. Okay, very nice. Yes, that's it. Ahora vamos a ver. Helen, sin ver el cuaderno. ¿Cómo decimos quién en inglés? No veas, no veas trampa, no veas. Vaya. Ajá. Who. Bien, ¿quién es ese who? Carly, ¿cómo decimos por qué? Sin ver el cuaderno, yo sigo viendo por el cuaderno, vean la pantalla. Why, muy bien. Jocelyn, ¿cómo me decimos dónde? Where. Venga. Thank you. Y Aneri viendo así de antes. Ok, yo creo que son tramposos. Ok, no problem. Esas palabras son súper importantes. Creo que la mayoría ya las conocían, pero es bueno tener en cuenta qué significan. Ahora tenemos who, la utilizamos. Used to ask about a person or place. Normalmente who lo utilizamos para preguntar. Ask significa preguntar. Este verbo tiene que memorizárselo, ¿verdad?
Ask significa dos cosas, preguntar o pedir. Okay, so who used to ask about a person or place, que se utiliza para preguntar acerca de una persona o lugar, ¿verdad? What. What se utiliza para preguntar acerca de información. Fíjense bien, qué curioso. Who lo utilizamos para preguntar sobre alguien. Who. What es información. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? En cambio, who es a quién le hicieron eso. Why es preguntar acerca de una razón. Reason, como la canción de Reason. ¿Verdad? Que salió creo que en el inicio de los 2000, creo. Bien, entonces en este caso, why es por qué. Deme las razones por qué sucedió eso. Where es para preguntar el lugar, dónde. ¿Ya? Y when es el tiempo, cuándo. Me imagino que la vecina de Mario ahí está bien atenta a todo lo que pasa en su colonia. Así que si pasa algo, siempre hay una persona que tiene toda esa información. Right? Pueden. Si no conocen a ninguna persona así en su vecindario, posiblemente sean ustedes. Okay, so now that we have these words, important words, la única que nos hace falta, déjenme ver, aquí es, says, who, why, when, nos falta how, sí, how, significa cómo. ¿Verdad? Explicar el de qué manera, cómo sucedió. ¿Ok? So, this is important. Es importante para crear preguntas. Vamos a ver ahora aquí. Ahora, esas preguntas, bueno, se recuerdan que la vez pasada les expliqué que hay dos tipos de preguntas. We have two types of questions. Closed questions and open questions. Las preguntas cerradas, closed questions, solo tienen dos respuestas. Sí o no. ¿Me prestas dinero? No. Right? ¿Vienes a trabajar? ¿Quieres trabajar el domingo? No. Right? ¿Te quieres casar conmigo? Yes. Son preguntas cerradas. Yes or no. En cambio, las preguntas abiertas tienen diversidad de respuestas y normalmente no se van a aparecer porque están preguntando acerca de personas, razones, lugares y todo eso. Entonces, la respuesta no siempre va a ser la misma. Ahora, tenemos acá. Si se dan cuenta, algo bien curioso es que tenemos acá, vamos a ver esto. Bueno, tenemos esto. Mire, fijémonos en esta pregunta. La pregunta es, ¿do you work? ¿Do you work? Es una pregunta cerrada. Jocelyn, ¿qué estamos preguntando acá? ¿Do you work? ¿Trabajas? ¿Trabajas? Muy bien. Pero ahora, si le quitamos, si le agregamos el where, ¿qué estamos preguntando, Yoseli? Sigue tu corazón. Tú puedes. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Thank you. Ahora, curiosamente, si le quitamos esas son preguntas cerradas, ¿verdad? Entonces, siempre seguimos la regla de que va el do o does, ¿verdad? Al inicio de estas preguntas. Right? Vamos a ver. Francisco, ¿me lees la primera, please? La de question and the answer. Y luego seguimos con William. What do I do? I supervise. I supervisor the production workplace. Thank you. Okay, William, where? Where do you work? I work in the accounting department. Thank you. Okay. Now let's listen to Helen. When? When do we go to meeting? We go to meeting two times a week. Perdón. ¿Cómo pronunciamos esto, Helen? We. Ay, que escuché we. We o algo así. Okay. Thank you. Very nice. Vamos ahora con Elizabeth. How? Recuerda, how. Hey. Okay. How do you date? Esa. Sí. Sí, aquí te la tengo subrayando.
How do they plan the marketing? They investigate the customer need. Okay, how do they? Porque escuché, how do you they? How do they? Okay, thank you. Hey, Marvin, what time? Okay, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take. Mm-hmm. ¿A qué horas desayunas? ¿Cómo planean el mercadeo? ¿Cuándo van a reuniones? ¿Dónde trabajas? ¿Qué hago? Entonces son preguntas. Miren, ninguna de estas respuestas es yes or no. Son preguntas que están dando explicaciones. Okay. Now that we have this, vamos con eso. Vamos a intentar crear estas preguntas. Okay. Dice, I have to write a report about the production every Friday. Tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. Siguiente, I work in the blue building. Trabajo en el edificio azul. Maria and I start working at 10 p.m. Maria y yo comenzamos a trabajar a las 10 p.m. We design and others create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Y la última, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen una reunión porque debemos de hablar sobre las entradas y salidas. Muy bien. Veamos qué tipo de preguntas podría encajar acá. Puede ser where, when, how, what. Ok. Vamos a ver. Volunteers, pero... Con la primera. Vamos con la primera. When do you write a report? Okay. Okay. When? I have to write a report about the production every Friday. Perfecto. ¿Cuándo escribes un reporte? Tienes que escribirlo cada viernes. Very nice, William. Good for you. What about the others? Any other? Vamos a darle una a Ivania porque la veo súper animada, Ivania. Sé que es miércoles, está muy animada. Piensa. What number? Number 2. Okay. Where do you work? Fácil, ¿verdad? ¿Dónde trabajas? Where do you work? We're in the blue building. Thank you. Okay, now what if we listen to Aneris? Any idea, Aneris? Carly? Number 3, pero okay. Le estaba analizando. When, no sé, when. Te ayudo. Ajá. What time at work? Casi. ¿Qué auxiliar diría? What time? To work. Casi. No. ¿Qué auxiliar utilizamos para preguntas? Mira what las otras. What time does? No. So, do you? Do you work? Start working. Porque ¿a qué horas comienzas a trabajar? Aquí está, start working. Okay. Very nice. Jocelyn, any idea? Mario, any idea? 4 and 5. Estaba viendo y no sé si está bien. What? What number? 4. Okay. Ajá. What do we design? Okay. Okay. What do we simplemente, what do we do? ¿Qué hacemos? Ok, nosotros diseñamos y otros crean el producto. Thank you. Ok, the last one. Mario, can you help me with number 5?
Why? Yes. So they have a meeting. Perfect. ¿Por qué tienen una reunión? Why do they have a meeting? Y aquí te dice, ellos tienen una reunión because, ahora, aquí tenemos, thank you, Mario, very nice. Tenemos esta palabra que es why. Why significa por qué de pregunta y because significa un por qué de respuesta. Cuando siempre haya un why, habrá un because. ¿Ok? That's the key. Dice, así sería, ¿ok? 16 minutos y terminamos, my friends. 16 minutes. Ok. Ok. Aquí tenemos algunas information questions. Why do you like chocolate? Because it's sweet. ¿Por qué te gusta el chocolate? Porque es dulce. Or where does she study English? ¿Dónde estudia ella inglés? She studies at English Corporativo. Where does he work? ¿Dónde trabaja él? He works in the supermarket. Es como si le pregunto, where do you work? Ah, I work in Cersaprosa o algo así dijeron. Cersaprosa, no recuerdo. Algo así dijeron. Varios trabajan ahí. O en la alcaldía tal, tal y todo eso. Ahora, para ir terminando, lo último. Como les mencionaba, acá lo importante es que las preguntas, digamos, si están de esta manera, es una pregunta cerrada. Does she play football? Vaya, ya hice una oración, ¿ve? Does she play football? O, do you take the bus? Miren, es una oración cerrada. Pero si yo le agrego what, where, why, entonces estoy haciendo preguntas abiertas. Bien, vamos a pedirle a Marvin que me haga una pregunta abierta de las que están utilizando acá. Puedes combinar la palabra okay. De esta, y así se yes, what does? What does she play football? She? Oh, mejor sería where, ¿dónde? Where, okay. Where does she play football? ¿Dónde juega fútbol? Thank you, very nice. Let's listen to Anaris and then William. Why does Paul brush the teeth? No. Es porque Paul se cepilla los dientes. Cállate. Why does brush the teeth? Very nice. Okay, William, and then Flor. William, are you there? Bueno, si no está William, vamos con Flor. Flor. Hello, teacher. Ajá, where do you work? Yes, where do you work? ¿Dónde trabajas? Perfect, excellent. Okay, what about Jimmy and Francisco? Hello. Yes, Jimmy. Why do you play football? Yes, why do you play football? ¿Por qué juegas football? Thank you. Francisco, the last one. Where do they ice cream? They like ice cream. Sería mejor why. ¿Por qué why? Le gustan a ellos el helado? Ok, very nice. Vamos a seguir haciendo más adelante. Y la última, tenemos una práctica final
y ya pues vamos a ir finalizando. Okay. Sobre los frequency adverbs, ¿verdad? Es lo último, solo nos quedan 11 minutos, ¿verdad? Como el libro de Paulo Coelho. So, let me see. Conversation. Yeah. Vamos a hacer conversation 1 and 2. Ahora, acá nos aparecen, fíjense bien, los frequency adverbs. ¿Ve? Por ejemplo, usually, tenemos sometimes. Fíjense bien. Sometimes, no me digan some, sometimes, times. Acá. Luego tenemos acá, usually. Bien, así que si pueden dar una captura. Teacher, no sé si a mí me falló el internet, pero no la escuché muy bien. Ok. No, no se escucha. ¿Ahora sí me escucha? Se escucha como cortado, no sé si el micrófono o la señal. Jocelyn, ¿me escuchas? Ahorita sí, teacher. ¿Y anteriormente no? No, anteriormente no. Bueno, vamos a practicar one and two. Cuando regresemos, vamos una vez, va a ser el de la clase, ¿verdad? Tenemos, what do you do on the weekend? I usually stay home. Ivania, ¿sí me escuchan? Yes. Yes, teacher. Thank you, thank you. Repito, what do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? Hardly ever. It's too far from home. Go to the number two. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know. I don't eat stir fry. Okay. So, repitiendo las palabras amarillo, usually stay. Usually. Out. Sometimes. I go out. Often. I go out. Late. What do you do? What, really? What do you do on the week? Vegetables. Vegetables. And stuff. Stir fry. Stir fry. Healthy. Healthy. Okay. Okay, bien, practicamos una vez, ¿verdad? Y, bueno, repítanlo, ¿verdad? Cambian ahí de switch de parejas y luego continuamos. Veo que en 5 minutos. Marvin, ¿ya te envié la solicitud? Sí, pero me sacó de nuevo. Ok. Ya veo. Ok.
Hola Marvin, otra vez se sacaron. Tengo mala suerte ahorita para enlazar. Eso veo. Permítame. Sí, pero no tengo problemas de la plataforma. Qué raro. Ya veo ahorita. Vamos a esperar un momento, Marvin, ¿ok? Creo que hay dificultades por el tema de las lluvias. Ok, sí. Okay, Aneris, can you help me with number one? Who is your partner? Mario. Mario, okay. Please? Start. Go. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? Hardly ever. It is too far from home. Very nice. Thank you. Very good pronunciation. So recuerden, often. La T, aunque de ahí aparezca, no se pronuncia. And Carly, conversation number two. Who is your partner? Francisco. Okay, Francisco. Okay, ready? What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetable. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soup. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat often. Often, sinate, often. Very good. Nice, my friend. Solo teacher, voy a... teacher, la palabra... Stir fry. No. Healthy. 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 Saludable. That's not healthy. Very healthy. Nice. Van a llegar a un punto en que aunque no sepan el significado de las palabras en inglés, lo van a saber pronunciar porque hay un patrón que se repite. Y es bien curioso porque a veces uno puede estar leyendo y no tiene muy claro el significado de todas las palabras, pero van a saber pronunciarlas. Eso es algo bien característico del inglés. I'm going to check the attendance list, say hi, hello, goodbye.
y terminamos la clase, ¿ok? Se queda Ivania. Ivania, te toca la sesión, ¿verdad? Que es bien corta, ¿verdad? El resto, pues bye. Abigail Elizabeth, hi. Hello, teacher. Hi, Adela. Hi. Good evening. Dennis, no. Federico, no. Flor. Present. Thank you. Francisco. Present. Nice. Aneris. Present. Helen, thank you. Good night. Night. Ogla, no. Jimmy. Present. Nice. Ivania. Hi, teacher. Hi, Carly. Present. Good. Catherine, no. Leah, no. David. Either Mario. Bye. Hi, Marvin. Present. Miguel, no. William. And Jocelyn. Present. Thank present. You. William, present. Okay, thank you, William. Bye, Jocelyn. Bye-bye, my friends. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Good night. Ok, Ivania, podemos hacer dos cosas. O repasamos alguna clase, alguna estructura gramatical, vocabulario, conversación, o te hago una pequeña entrevista en inglés. Quizás, es que no es repasar, pero es una incertidumbre mía. Es con referente a la pronunciación. Ajá. En una clase usted dijo de que hay unas que se pone el acento, o sea, no es que lleve el acento, ¿verdad? Pero ahí se pone la fuerza de la voz. Por ejemplo, apartment. Uh-huh. O sea, veo que es primero la primera sílaba. ¿Cómo sé identificar si es en la penúltima o la antepenúltima donde lleva la fuerza de voz? No sé. Vaya. Si hay una regla. Depende de la verdad, no. Bueno, en español tenemos algo que se llama tilde. Hay diferentes, hay diferentes tipos de tilde, ¿verdad? Pero hay una tilde que es, digamos, hay diferentes tipos de acentos, pero hay uno que se ve que es la tilde. En inglés no tenemos tilde, pero todas las palabras tienen acento porque hay una vocal, principalmente una sílaba que tiene una fuerza de voz. Por ejemplo, tenemos acá, aquí tenemos Canadá, va al inicio. ¿Okay? No es Canadá ni Canadá. En español decimos Canadá, es una palabra aguda, pero en inglés decimos Canadá. Apartment. Aquí es apartment, apart en la segunda, apartment. No decimos apartment o apartment. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, Iván. Todas las palabras tienen sílabas, aunque sea una sola. Por ejemplo, big. El acento siempre va en ahí, ¿verdad? Big, big, ¿verdad? En español tenemos otra que es más, ¿verdad? Más. Sorry. Mira. La cosa era no escribir en español. Oh, ahí está, más. Ok, very nice. Ahora, hagamos una cosa. Eso lo enseñan en básica y yo no lo aprendí en básica, lo aprendí hasta en la universidad, imagínate. Las palabras se pueden quitar. Contame cuántas sílabas. Te voy a dar un ejemplo. Tiene la palabra apartamento. No. Una más fácil. Manzana. En pera tenemos dos. Pera. En manzana. Sí. Manzana. ¿Dónde está el acento de la fuerza de voz? En manzana. Manzana. No, en la última. Manzana. No, en última. Ajá, ya ves, vaya. Ahora, vamos a hacer algo.
vamos a elegir una palabra como carro. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? En K. Carro. Si no dijera. Ro. Carro. Ajá. Bien. ¿Y aquí? Ga. Gato. Si no, como dijese. Gato. Exacto. Ahora, vamos a hacer una actividad sencilla. Decime palabras de tres sílabas, cualquiera que se te venga a la mente, puede ser un color, un animal, y le vamos a cambiar el acento. Luego lo vamos a hacer en inglés y luego te voy a explicar cuál es la lógica del inglés. ¿Sí? Bien. Tres, ¿verdad? Puede ser un nombre de persona, puede ser un color, una fruta, lo que sea. Bueno, es que amarillo tiene cuatro. No importa. Amarillo. Ajá. Limonada. Vaya, tranquila, comencemos con amarillo. ¿Dónde está la fuerza de voz? En yo. Amarillo. No, amarillo. Enri. Bien, ahora, muy bien. Como está aquí, amarillo. Vaya, ahora. Utiliza el acento en diferentes vocales. Amarillo es la propia palabra. ¿Cuál es la otra opción? Amarillo. Me está diciendo lo mismo. Amarillo, solo que pausada. Amarillo. No, no sé. Hoy bien, hoy bien. Amarillo es la propia palabra. Amarillo es la otra. Amarillo. Amarillo. Y la otra es amarillo. Amarillo. ¿Con otra? Tenemos papá. Cambiarle la fuerza de voz. Papá. Papá. Ajá, sin necesidad de hacer pausas. Vamos con otra. Te voy a poner. Computadora. Ajá. Ay, no, qué clase de lenguaje la que estoy recibiendo. Es que mira, vaya, computadora. Ajá, son cinco. Va, te voy a poner otra más fácil, tranquila, tranquila. Vamos a ponerle. Papelito. Papelito. No, en P. Papelito. 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 No es en la I, papelito. Sí, en la I. Bien, ¿qué te quiero explicar con esto, Ivania? Que hay muchas palabras en inglés, por ejemplo, nosotros decimos importante, en la A está la frase importante, pero en inglés, ¿cómo crees que se dice? Important. Yes, ya ves que lo pronuncié bien, important. Entonces, en español está en la A, importante, ¿verdad? Pero en inglés, important. No hay una regla en específico, pero normalmente si las palabras van casi en agudas y terminan casi al final, en español e inglés, los acentos van antes. Otro. Apartamento, por ejemplo, que es la que estaba apartamento. Ahí. Es apartment. ¿Ya viste? Vale, apartamento. Está en men. Apartamento. ¿Sí? Porque si no dijese apartamento, ¿verdad? O apartamento. Entonces, apartamento. Pero en inglés es apartment. Si sigues un poquito esa lógica. Sí. Yo sé que es un poquito complicado, pero el punto es que en inglés rara vez sí hay, pero rara vez hay palabras agudas.
La mayoría de palabras son graves. O sea que en español normalmente tenemos acentos, la fuerza de voz por acá. Y en inglés es un poquito más al inicio. ¿Sí, más o menos, Iván? Me voy a acordar. Vaya, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a... Siento, ya se acabó el tiempo, fíjate, Iván. Eso pasa bien rápido. Si hay alguien que no tiene su sesión y todo eso, puedo darte un par de minutos más otro día, ¿ok? Por si tienen dudas, porque siento que eso nos quedamos como, se nos queda un poquito corto de tiempo. Es que hay varias palabras, pero por lo menos ya tengo una idea que son las más fáciles, que sea donde está el acento, trato de adelantar en inglés. Sí. Okay. Claro, claro. Ajá, entonces es la lógica, por eso te digo, escuchar canciones en inglés, ver series, todo eso ayuda. Ayuda bastante. Gracias. Ok, bueno. Bueno, espero haberte aclarado un poquito, pero lo dejamos en pausa para otra próxima sesión, ¿ok? Ok, gracias. Excelente, pasa feliz noche. See you tomorrow. Bye. Gracias.